Por algún motivo se ve de costado esto. Bueno, quedará así, gente. Oh, volvimos, volvimos. Ven ahí. Ya arrancamos. Vamos a mandar esas locas compartidas y arrancamos. Este es el Neketsu Oyako, es un beat'em up de Play 1. Es el que te mostré el otro día, ¿te acordás, Adrián? Lo encontré de casualidad buscando juegos exclusivos japoneses. Y este no lo conocía, se me pasó totalmente del radar. ¿Qué haces, Mati? ¿Todo bien? Marce. Bueno, ahora sí, vamos a arrancar. ¿Qué haces, Juan? Ay, que no. Ni hielo. Ni todos los lentes. Ahora sí, con los lentes todo. A ver, dificultad. Amateur, average, experto, maestro. Ponemos ahí, experto. Hacerlo un poco más entretenido. Quedó, ¿no? Sí, estamos jugando en experto. Ahí va. El musculoso, la minita. Son familia, todos, el padre y los dos hijos. Supuestamente tenemos que rescatar a la madre, esa es la trama del juego. ¿Por qué? No tengo ni puta idea. Vamos a jugar, amiguito. ¿Ese es Marce? ¿Todo bien? Ah, toqué el botón del especial de uno. Tenés botón de ataque, salto y botón de especial. Lo que tiene con la minita esta, lo podemos rebotar arriba con el todo saltarín. Ahí. Una play y una objeto ahí. Ahí. Está roto este combo. Es infinito. Tremendo combo, metí. Lo que tiene en este es que si dejamos objetos para atrás podemos volver a la pantalla a agarrarlos, cosa que otros beat'em'up como el Final Fight, el Street of Rage no tienen. Eso está bueno. ¿No puedo agarrar esto? Sí. Ah. Otra cosa que tiene este juego es que cuando recuperamos vida con comida, podemos seguir aumentando la barra de energía. Podemos llegar a tener hasta dos barras, queda toda celeste la barra de energía. Más.
Ah, no podemos hablar. No habrá nada. Sí, la minita esta no saca nada de vida, los pompos. ¿Qué hace Fabri? ¿Todo bien? Estamos jugando Neketsu Oyako de Play 1. Es un beatmap exclusivo japonés. Y este es el primer stage. Cuando vean lo que es el stage 2, se mueren de lo falopa que es. Super Mario Maker 2. Y si no hay otra cosa, va a poner, boludo. Voy a dejar de poner Super Mario Maker 2 cuando Facebook se digna ponerme una etiqueta para juegos retro. Pero como no lo hacen, tengo que seguir poniendo Super Mario Maker 2. No, yo tampoco. Es que lo conozco. Comentaba recién hace un rato que lo conocí hace poco este juego. Estaba buscando juegos exclusivos japoneses de Play 1. En videíto siempre algún jueguito aparece, viste, que se te pasa. Y encontré este y no lo conocía para nada. Y dije, está ideal para streamearlo. No es muy largo encima, esto en una horita se termina. Y ya saltamos a otro juego. Está bueno siempre mostrar estos juegos desconocidos. A mí en lo personal me gusta mucho. Pero no le puedo pegar. Eso. Ahí lo puedo tirar. No, solo puedo agarrar uno. Me grabó. Voy a tirar otra vez. La última se me tiraba allá. Listo. Opa. Yo ya lo estuve probando este con el otro personaje, con el grandote. Y es pega zarpado, pero es súper lento, pero lento mal, ¿eh? Más lento que Jares. Ah, voló la mierda del auto. Bueno, sirve para nada romper los autos, solo para hacer punto, ¿no? Haciendo poco saltarín arriba del auto. Abajo. Ahí ven, ahí recuperé pila de energía y pasé a tener la barra celeste de vida. Ah, me olvidé que tengo doble salto con esta. Igual los puntos no sé para qué son, porque no hay ni ranking de puntos. No hay ranking de puntos y no haces vidas a los puntos, o sea, no sé para qué sirven.
las minitas esas le pegas una pinza y se van. Bueno, así, como son los jefes. ¡Qué trabajo! Listo. Ya tenemos la doble barra, es como tener otra vida. Listo, ahí tengo la doble barra entera, para agarrar así. Ah, esto está bueno. Es tipo un boomerang. Ah, no te agarras. Vamos a usar el especial. Listo, me lo sacamos encima. El especial lo hago con el círculo, es el clásico especial que te corre, te come un poquito de la barra de energía. Ahí tengo que tener cuidado con el helicóptero que me. Que tira tiros en la metralleta. Y ahí está el jefe. Ah, otra cosa, cuando terminás una pantalla no te recarga la vida, te quedás con la energía que quedaste para la próxima pantalla. Aquí lo tengo. Tengo ahí. Eso, listo, fue la primera. Bueno, la primera. Atiéndanse a lo que es la segunda pantalla. Presten atención a esto. Miren bien, Adentro de la ballena. Peleamos contra los pulpos boxeadores. Todo muy normal acá. Al Metal Slug jugué en la página jugué al doble X y al 2 hace meses. Pero no volví a repetir otros después. Tendría pendiente meterle al 3, al X. Bueno, del 4 al 7, ¿no? Los títulos de voz. Gracias Eva por esas estrellas. Por los títulos de Wander, son inexistentes, no me lo justifiques más, Eva. Esos pulpos. No, el que toma de la buena es el que hizo este juego, boludo. Que estoy peleando con unos pulpos boxeadores dentro de una ballena. Y aparecen tipitos por todos lados. ¿Qué onda esta ballena? Recagaron la pala. ¡Ah, la leche! Voy a tomar la leche. Uf,
gasté el especial, pues, chacá, antes que me caigan a palo, prefiero que me caigan a palo. Man. ¡No! ¡Ah! Ahí está el Pinocho. Los programadores del juego consumiéndolo. Sí, boludo. Si no, no puedes hacer este juego. Mirá, mirá contra los que pelea. Contra los hombres de agua que dicen H2O. Esto es falopa. Si no se mueve más. Ahí lo vi. Listo. ¿De dónde sale tanta gente? Es lo mismo que me pregunto yo, ¿de dónde sale tantos tipos adentro de una ballena, boludo? ¿Qué mierda le pasaba a esta ballena que comía tanta gente? ¿Y por qué habían tantos barriles con cosas? Este es el stage más falopa del juego, ya les vengo diciendo. No estaría entendiendo las minitas esas que aparecen y por más que las mates, no se mueren, tipo, se van corriendo nomás. No se van, ¿no? ¿Se murieron los dos? Sí. ¡Pará! ¿Cómo salís de la ballena? Ahí. Justo adivinaste lo que se venía. Ahora salimos de la ballena. Directamente creo que nos meó o nos cagó. No sé si... como qué contaría esto. Pará, pará, atendete el combo. ¡Pimba! Adentro. Y siguen apareciendo tipos. No sabes de dónde, pues estamos en el medio del mar. Y hay una PlayStation 1 arriba de la ballena. Vida ya. Nati Jiménez, muchas gracias por el like. Yo tendría que haber jugado con el grandote. Esta minita no saca nada de vida. Tarda 2 días para matar un bicho. Como loco.
Boludo, me diga como 50 cuadras la ballena esta. Leche, barras de oro, todas cosas de atrás arriba de una ballena, todo muy normal. No, la cerveza no me la deja agarrar. Adult only. Nah, con los otros personajes lo puedo agarrar. Porque las armas, por ejemplo, la escopeta y la metralleta, cuando jugás con el grandote, no te las deja agarrar. Y con la minita sí. Mirá, la cerveza no la puedo agarrar porque soy menor de... Pará. Voy a perder la vida, pero por lo menos encajo lo especial. No le saco nada de vida, boludo. No. Porro. Chau, Taka Karinou. Me cagó a palo, boludo. Me cagó a palo mal. Bueno, y llegó la ballena a la playa. Estaba enorme esta ballena. Para, muchacho. Para, alto combo loco. Notes el detalle que el de pelo largo tiene máscara de Jason, pero se llama Freddy. Es un buen detallecito. ¿Se muere más? Ahí. Tiros.
como me estuve fijando, este juego es exclusivo japonés y salió en Play 1, pero también salió en Saturn. Cagando a palo, te diría. Ahí. ¿El Crisis Beat no era uno de Sega que estaban las maquinitas? Todo poligonal. Sale. Me habré confundido con la compañía, pero creo que, si es el que creo que es uno que estaba en las maquinitas del shopping de Punta Carretas, ¿sabes? Déjame que lo quiero buscar, ahora me dejaste manija. Crisis Beat, a ver si es el que yo digo. Ah, no, no es el que yo decía, creo, a ver. A ver, sí, sí es el que yo decía. Sí, me parece que sí, ¿eh? Y no, tampoco es de Namco. Va, en sí, sí, es de Bandai. Ahora son Bandai Namco, ¿no? Pero es de Bandai el juego. Recuerdo haber visto esa portada con los personajes de anime en su momento. Bueno, acá, como en todo beatemap, no hay escena del ascensor, pero tenemos esto que es lo más parecido que hay, escena de la montaña rusa. ¿Qué haces, Seba? ¿Todo bien? Sí, un día tocó volar. Estábamos juntando fuerza para volar. Así que hoy tocó volar, por suerte. ¡Ah! Son 10.000 negros, boludo. ¡No pueden ser tantos enemigos! Se estoy trabando a todos con el girito. ¡Uh!
Chao. Uy, está la mierda todo. Sí, para desestresar y volver a jugar no, no hay nada mejor que un beat'em up. Totalmente de acuerdo. Boludo, ¿era la montaña rusa del Parque Rodó? Estaba rotísima. No podían salir tantos negros juntos. Al pie de la barra. Pero boludo, ¿dónde estaban todos? ¿Abajo del carro? ¿Que hay un hoyo negro ahí? Bueno, estamos en el especial. Y ahora vamos a tomar la leche ahí. Saque. Ahí se murió. Se muere más, boludo, este. Eso. Faló para la patada. Listo. ¿Por qué explotaba tanto? Sushi, leche, listo, vamos por arriba. Arroz de oro, totalmente necesario. Limpio. Listo, completo toda la vida. Ah. No quiero que gire, quiero que tire la bomba. Que lo cuida. Ah, me caga trompada. Mucha de tu hermana. ¿De qué va la historia? Los tres personajes que tenés para elegir son el padre, la hija y el hijo. Y tenemos que ir a salvar a nuestra madre. ¿Por qué? No tengo ni idea. Pero hay que ir a salvar a la vieja, a la ama de casa. A la ama de casa, boludo, mandé. Sonó re mal. Se viene el bam bam. Boludo, parece Sagat con máquinas y esteroides. Es el primo bizarro de Sagat.
Ahí. ¡Vamos! ¡Explotó! ¡Explotó todo! El camino de la recompensa. Claro, en estos juegos no importa nada la historia. La idea es cagarnos a palo todo. Pero bueno, no tiene nada esta estatua adentro, es pasar punto nomás. De danino la estoy rompiendo. Pumba. Hay tiros para todos ahora. Va, bala. Cayó a palo con el cosito. Estamos re duros los desarrolladores. Boludo, los desarrolladores de estos juegos las flasheaban mal, boludo. No les importaba nada. Hacían el juego así nomás, pim pum pam, y se sacaban dos mangos y se iban para las casas. Mirá lo que se te... estos gordos duros, boludo. ¿De qué estaban cuando los hicieron? Eso muere más. Ahí. La patadita esa del agarre saca bastante. Ah, con el grandote y la bazooka la puedo agarrar. Con estos no. Pará. Eso. Se muere el más, boludo. Ahí. Eso, leche, eso y allá. Bueno, te cura una mierda, boludo. Fuera.
Y así se muere. ¡No! Se lo continúe. Ah, estos son re molestos. No. Bien. Segunda parte del stage. Tiro para todos. Ah, la pared. No, todo armas, no hay nada de vida. Zafando. No, mirá, venía zafando como un campeón. Ahí cayó el forro de la metralleta. Dos tiritos y rompí toda la pared. Ahí está.
¡Pará! Oh, recuperé vida, justito. Oh, no, nuestro dos. Si me agarra eso, me mata. No. Me mata un ciclón, boludo. Déjate de joder. ¿Y esto? No. Oh, qué bugueado ahí. ¿Qué? ¿Qué pasó ahí? Mal, boludo, son los del Google 3. Bien, maté a las Sharons. Las Sharon. Ahí, chao, muro. Intensa esta parte, ¿eh? Otro, mira más. Vamos. Leche, vitaminas. No, otra vez estos. Ya fue. Leche. Oh, lo agarré justito. Perdido por perdido, ya está, mira esto especial. Un cachito. Bien. Dale, dale, que lo tengo. Sí, chau. Chau, ninja loco. No. Hay comida. No, nada de la comida. No.
Pará. Ah, son demasiados locos. Che, si se mueren no me calienta. Muchacho, una banda. Me voy a agarrar toda la plata antes. No. Otra vez el techo, no lo vi. Aguanten un segundo. Ahora que el gato se mueve un poco. Se mueve más, boludo. Balas para todas. Listo. Me mata el techo de nuevo, boludo. Ya empezaron a reciclar jefes. Gracias, Álvaro. ¿Todo bien y vos? ¿Cómo andás? ¡Ay, el techo! ¡No! ¿Qué les mató? ¿Listo? Qué bueno que estés bien, yo con mucho trabajo. Sí, por suerte estoy mejor, gracias, muchas gracias. Mejor que... Sí, totalmente de acuerdo. A mí me vale que yo el lunes tengo que volver al trabajo, boludo. No quiero saber nada. Pero bueno, peor es ser desempleado. Tú lo has dicho. Eso es verdad. Ah.
bastante recargué la vida. Vamos acá. Ah. La mejor manera de darle a los saquetas estos es así girando. Muchas gracias, Aloro. Este juego que estás viendo es el Neketsu Oyako, exclusivo japonés de Play 1 y de Saturno. ¿Lo conocías este? Tengo el gato dando vueltas y está echando los huevos. Por eso voy y vengo. Especial y a cagar. De Play 1, sí, de Play 1 y de Saturno es. Dale, otra vez al garete. No, otra vez este. No. Nah, esa patada está rota, boludo. Me sacó toda la barra. Date de joder. Estar 2 días, sí. Salió especial. Está interesante, no es la gran cosa, pero está divertido. Listo. Se ve que por piso estamos jugando contra los jefes ya reciclados. Muchas gracias, Álvaro, por las compartidas. Muchísimas gracias. Eso, vida. Ah, tengo que curarme. Ah!
Es lo que nos corre de atrás. Oh, volvió el Zagat. Lo trabé contra cosa. Vamos, facilísimo fue. Al fin uno que salió bien. Quedaría el jefe final, me parece. ¿No? ¿Qué onda, Jonah? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Volvimos. Llegaste justito para el final del juego. Igual vamos a seguir con otro juego ahora. Después de este, terminamos este y seguimos con los Power Rangers de Sega Genesis. Así que quédense por acá, no se vayan. El boomerang este está buenísimo. Otra vez Mario Maker. ¿Qué hace, Juaco? ¿Todo bien? Llegaron justito para el final del juego y después de esto seguimos con el Power Rangers de Sega Genesis. A su caso me sacó casi toda la barra. Ahí la recuperamos. Listo. Eso. Vamos, que se mueren. Listo. ¿Ya hubo desmayeos? Hubo, sí. Hubo un par. Pero moderados, moderados. ¿Qué onda vos, Facu? ¿Todavía no estás laburando? ¿O estás con otro turno esta semana? Eso. ¡Ah!
En la semana yo estoy para meterle, Hoy no les digo que no, porque estoy con esto, pero mañana capaz de repente puede salir. Pero hace una sala para jugar de a cuatro a la vez, no uno versus uno. Hace una de cuatro con objetos y todo. Mañana es viernes. Mirá, sinceramente me había olvidado que era viernes. Dale, sale, sí. Vamos a meter uno mañana. Además, hace pila que no metemos un Bomberman. Así que vamos a meter. Mañana metemos Bomberman y capaz que después sale otra cosa. Vemos qué onda. Tenemos para terminar el Skele Attack también, el del esqueleto, ¿se acuerdan? Ese lo tenemos cerca del final, así que este fin de semana lo vamos a terminar. Nunca arrancamos el Mega Man 8, así que vamos a tener que ponernos al día con pila de cosas estos días. Y tengo un par de juegos copados para mostrarles también. Tenemos pendiente Rocket y tenemos pendiente el torneo del mes de febrero, va a ser el primero del año. Después ya estamos en 14 de febrero, de enero, así que después voy a ver bien cuándo lo hacemos. Seguramente lo hagamos a fin de mes. Bueno, llegamos al jefe. Ah, me tira los secuaces primero, tremendo vivo. Dale, aprovecho. ¡Pará! Pará un poco, estas flacas te cagan a palo. Cagan a palo, boludo. Los grititos, es un hentai esto más un juego, boludo. Me van a bajar el stream, boludo. No, de nuevo, sí. Bueno, ahora sí. Dale, gordo. El Big Black. Reporn. Y entre los grititos de la mina, boludo. No, Big Black es el nombre de la organización. Este es Mr. Hero Grau. El gran negro. Dale, que estoy ahí. ¡Ah!
¡Un golpe más! ¡Ah! Se fue. Dale. Qué pelo la chota, boludo. Ah, bueno. Super giro, bravo. Ah, míralo. Ah, tira Kamehameha y todo. ¿A ver? ¿Qué hace Shoryuken, boludo? Boludo, es una bizarrea del juego entero, si no esperaba menos del último jefe, del Big Black. ¡Ay, el Shoryuken! No podía volver a hacer streamings en paz, boludo. ¡Oh! ¡Ah, jodido! Y no tengo otra. Ah. Esto lo terminamos. Ahora vamos a jugar con el gordo. Y el power que tiene. Dos de power tenés, hija de su madre. Eso me pasa por ponerte un nivel experto, boludo. Soy un boludo. No, no te puedo creer. Vamos de nuevo. ¿Se acuerdan cuando le dije que íbamos a jugar a los Power Rangers? Les mentí. No, te puedo creer, boludo. Bueno, ligaron. Los que recién van llegando ligaron, ¿eh? Lo van a poder ver desde el comienzo. Boludo, es una mezcla de Hagar con el jefe de Peter Parker. Este pega, ahora sí. Mirá, el tío Shoryuken y todo. Bomba. Bueno, vamos a tener que hacer todo de nuevo, pero con el zarpado en papota. Boludo, los mato de un tortazo, ahora sí. Por lo menos lo vamos a hacer un poquito más rápido, pero... suplex. Ahora sí, da gusto pegar con esto. ¡Bomba! No, qué bronca arrancar todo, el último jefe, vengo a perder todas las vidas, boludo. Qué muerto de frío. No, se autodetonó la bomba. Malísimo. Este sí lo tengo que poder terminar. Si no, lo volvemos a poner en normal y a cagar, Lo que tiene es que este camina a uno por hora, literal.
Oh. Ahora me vienen cagando a palo feo. Sí, buen detalle. Sí, definitivamente siento que estoy pasando este stage mucho más rápido que con la minita. Vida acá, la puta que me parió. Bronca. Vale, perdí una vida acá. Qué bronca perdí esa vida ahí. Ahí va, Shuriken para todos. Esto, doble barra. ¿Estuviste metiendo al DK64? Te vi la foto el otro día, ¿cómo venís? Ah, te cuento, Jonah, mientras no estabas. Llegué al último jefe y hice game over. Así que lo que estás viendo ahora es el primer stage de nuevo. Y lo arranqué otra vez con otro personaje. Sí, mucho más fácil el jefe con él. Se muere.
¿Se muere? Sí, se murió. Una cagada de esa vida que perdí. Pero hice otra, me parece, porque hice por dos ahora. Y tu cara de frustración y los... Lo arrancamos de nuevo. Ahora viene la ballena. Nos caemos dentro de la ballena. Nos comió una ballena. Y vamos a tener que salir de ella. Se viene el mejor stage del juego. El Big Whale. Vamos a pelear con los pulpos de nuevo. Power Ranger, cuando terminemos este, primero hay que terminarlo, hay que cumplir. Si no lo terminamos, no cuenta. Pero vienen los Power, ahí sí, sin duda. No llegaste a ver, boludo. Hice game over en el último jefe, tuve que arrancar de nuevo. Nunca puedo volver en paz, boludo. Siempre algo me tiene que pasar. Se ve que era mucho pedir terminarme un juego de una. Alguna macana tenía que pasar. Sí, voy a hacer maratón de este, boludo. 12 horas seguidas lo voy a jugar. No, una calentura, boludo. Maté al, el jefe tenía dos transformaciones. Primero te tira todos los lacayos y después peleas con el jefe. Lo matás y se transforma en un superhéroe todo bizarro. Tipo, hace la transformación desde la poronga, literal. Y me mató, boludo. Lo tenía ahí y me mató. ¿Quiere este? Con el gordo no puedo agarrar las armas normales, solo las bazucas y las bombas, los buenos, los cuchillos también. Bueno, salimos de la ballena otra vez. Opa. Y ahora sí, todo el camino hasta la cabeza. Ah, no lo vi venir, el arma, solo me agarroné.
Vale. Celebro que sea jueves sin Pokémon. No te acostumbres. El jueves que viene volvemos. Hoy porque era el jueves de retorno y bueno, pinché jugar otra cosa distinta a Pokémon. Pero el jueves que viene continúo con el Pokémon Conquest, que lo dejé recolgado. Llegamos a la mitad del juego y lo dejé retirado. Lo quiero terminar. Flex. Eso. No, para la pizza. Eso. Así cargada toda la doble barra. Bueno, es ahora el jefe. Especial. Ah, quiero agarrar la bomba esa y hago el Hadouken. Es un boludo. No, me sacó casi toda la barra ese golpe. ¡Ah! Vamos. Uf. Bueno, al no perder vida con este, medio que arreglé un poquito la vida que perdí en la primera pantalla. Bueno, ya llega la tortuga, la tortuga. No, llena la costa. Hirograu Island, la isla de Hirograu. Hirograu es el malo. El jefe final. ¡Apa! Lo más ahí me parece, ¿no? Dale que lo tengo ahí. Eso.
Zafé, casi, casi me matan. Opa, tengo una monedita ahí. Ahí. Se muere más, boludo. Adiós, focos. ¿El disco? O sea, el especial. Agarro todo. Ya estoy para parar esta vez. No lo voy a entregar fácil. Un poco. Oh, la de Hagar, mando boludo. Es una vil copia de Hagar este tipo. Son re molestas. Vamos arriba que sigo con el primer continuo, ¿eh? Bien, doble barra. Viste un video en YouTube. Me decían nuevas consolas aparte de Play 5 y Xbox One. Atari. Ah, la Atari la vienen anunciando hace como 4 años. Y también va a salir una ColecoVision nueva, ¿no? Como líder este 2021, yo sinceramente lo veo a Nintendo. Inicialmente a Sony con la Play 5 viene mucho mejor que la Xbox. Pero Nintendo, acordate lo que te digo, Nintendo tiene un as bajo la manga. Este año Nintendo va a anunciar cosas muy grosas y va a seguir zarpado en ventas. Va a seguir vendiendo Switch como loco. Acordate lo que te digo. Es verdad, SNK anunció la nueva Neo Geo, que no dijeron ni cómo va a ser. Así que eso pinta que va a estar muy bueno. Opa. Sí, Nintendo ahora les va a venir algo con algo muy grosso. Exacto, y cuando tiren la fecha del nuevo Zelda, boludo, ¿sabes cómo van a levantar las ventas de Switch? Van a ser así. Hasta la estratosfera, boludo, van a ser. Se desmarca de la competencia. Sí, es que esa es la estrategia de Nintendo, boludo. Nintendo se despega totalmente de lo que es la guerra actual de PlayStation y Xbox. Ya desde hace dos generaciones se viene desmarcando de eso. Desde la época del Play 3 con la Wii se desmarcó totalmente y Nintendo marcó la pauta de que iba a estar jugando a otra cosa con la Wii y con la DS.
con la 3DS la terminó de romper, boludo. Y la 3DS la rompió tanto que le sirvió a que la 3DS le ayudó a zafar lo que fue la Wii U, que fue la Proto Switch. Porque Nintendo hizo experimentos con la Wii U. Y la Wii U definitiva, si se quiere, es la Switch. Y las ventas lo están demostrando. Boludo, lleva 3 años la Switch y viste que ya superó en ventas a 3DS. Una locura, boludo, una locura. No, no lo mató. No considero que la Switch haya matado a la 3DS. La 3DS ya tenía su tiempo y se sabía que ya estaba. Pese a que vendía como loco, ya era un hardware que estaba bastante viejo para la época. Y ya estaba. Tenían que salir con algo nuevo. Pero lo de 3DS fue monstruoso, boludo. Lo que vendió esa consola fue bestial. Le salvó el barco a Nintendo, literalmente. Porque yo no compré la Wii U, porque en su momento yo no podía comprarme las dos, no me daba el dinero para comprarme las dos. Y elegí, dije, me compré la Wii U o la 3DS. Y me compré la 3DS. Y no me arrepiento para nada, fue una de las consolas que más disfruté en mi vida. Me encanta la 3DS, más la sigo usando hasta el día de hoy la 3DS. Es más, todavía tengo cosas pendientes por jugar de 3DS, boludo. Imagínate. Tremenda consola. Si 3DS hubiera vendido lo mismo que vendió Wii o parecido, Nintendo se hubiera recontra refundido. 3DS le salvó la cara. Y no fue, la 3DS no fue para nada, no fue puro Mario y Pokémon, como dicen. La 3DS tuvo juegazos. Y no solo de Nintendo, tuvo juegazos de tier parties también. Siempre fui un enamorado del Atari 2600. Cuando me enteré que casi seguro sea la nueva Atari, me fui de espalda a los Condoritos. Grande Condorito. Ojalá que lo de la Atari nueva sea algo copado y no sea un fracaso. Porque lo de la Atari nueva la vienen avisando hace como 2-3 años, si no me equivoco. Y todavía nada. Supuestamente este año de verdad sale. El tema es que si cumplen. 3DS fue genial. Yo fui uno de los que sufrió la baja de valor de la consola en el 2011. Ah, los que eran Ambassador, sí. Sí. Yo me compré la 3DS XL. El que es por acá que tiene la 3DS Ambassador, ¿sabes quién es? Es Joaco. Joaquín tiene la Ambassador con los juegos de Advance. Era un regalo muy copado ese en su momento. Bueno, a ver, clave matar a este sin que me saque vida. ¿Lo mato? ¡Lo maté! ¡Vamos! 12 días sin perder vidas, boludo. Mientras menos pierdo, llego con más chance al último jefe. ¡Eso! ¿Vos la compraste hace 2 años, la 3DS? Bueno, a mí me pasó eso con la Play 3. Yo en esa generación, la consola que elegí tener fue la 3DS. Y no tuve Play 3 hasta hace... La Play 3 la conseguí hace 4 años. Imagínate. 4 o 5, creo que 4. Y al toque me compré la Play 4. Tengo pila de cosas para jugar de PlayStation 3. Ponele, a mí que no tuve Wii U, que Nintendo saque todos los juegos de Wii en Switch, para mí es un éxito, boludo. Estoy más que conforme con eso. Ah, estos de las armas. Ah.
Osito, el osito. La 3DS, la azul perla, la New 3DS, la de Link. Boludo, bien ahí. Yo me quiero conseguir una New 3DS, porque tengo la 3DS XL, pero la común, la azul. Pero me encantaría conseguirme una New. Seguramente voy a tratar de comprarme una ahora cuando pase el viaje a Japón. Voy a traer una. Los arruiné con la bomba, los gordos. Oh, está robado el grandote este, errando a puro Shoryuken, boludo. Mucho más fácil que jugar con a la minita. Qué calor das. Sí, olvídate, Jenna. Yo estoy más que conforme con los ports. Con los ports de Switch. El que, ¿sabes cuál me conseguí ahora? Que lo voy a ver si lo juego más tarde de noche. El de Scott Pilgrim vs. The World, que viste que salió hace poquito para la Switch. Bueno, yo comparto cuenta de Switch con un amigo. Él puede usar la mía y yo la de él. Y él se lo compró hoy y me dijo, ya lo tengo para jugar, así que hoy lo voy a meter. Boludo, tengo pendiente ver los últimos tres videos de Gemu. No los he visto. Me tengo que poner al día, boludo. Se llenó de negro, sí. ¿Qué hace Jimmy? ¿Todo bien? ¿Eh? ¿Qué se cuenta, Emi? ¿Todo tranqui? Yo trabajo, con mi primer sueldo le compré un Blu-ray de Sony a mi mamá. La novicia rebelde. Claro, además la Play 3 era reproductor de Blu-ray, boludo. Esa era una gran ventaja en su momento. O la Play 2, que era un DVD también. Acondicionar la temporada 2 de la cueva, bien ahí. ¿No habías arrancado el otro día que estabas con el Zelda? ¿Ese no era el comienzo oficial de la temporada 2? ¿Qué metes mañana, Emi? Pará, mañana hay Bomberman, boludo. ¿Te sumás al Bomberman mañana, Emi, o ya tenías algo arreglado? Arrancá la temporada con un Bomberman, con nosotros. Están cagando a palo estos petetones. Dale, golazo, boludo, golazo. Además tenemos pendiente con... Decime, boludo, yo puedo cualquier día. Hay que arreglar con Juaco cuando hacemos ese Monopoly. La temporada 2 de los streams de... Emi hace streams, Álvaro. Nada más que él hace en Twitch. Esta vida la voy a marchar, me la jugué mal. ¿En qué te basaste en eso, Emi? ¿Dijiste tantos capítulos o qué onda? Buen negocio hiciste yo, nadie con la tele, ¿eh?
inteligente jugada. Por favor, algo de vida ya. ¡Ay, mirá vos! Y estoy seguro que había energía. Ah, está bien. Ahí va, ahí va. Pensé que era por número de stream, claro, no sé, flasheé cuál era. Oh, esto. Tito. Toma. No, mirá lo que va. Creo que son 5 o 6 continues. Por continue te dan 2 vidas. Todavía estoy con el primer continue. Tengo que hacerlo rendir al máximo para llegar a la última y poder matar al jefe, para que no me pase lo mismo la vez pasada. Carga nada eso. Vaya, sabía que lo iba a perder. Que he jugado, no lo he streameado todavía en la página, lo he estado guardando para streamearlo con tiempo, hacerle un stream entero pero largo porque es bastante intenso, el Fight and Rage, que
que es el, no sé si lo conocés, es el juego uruguayo que salió hace un par de años. Es excelente. Y bueno, y mi saga favorita de beat'em up es Final Fight. Después el Tortugas Ninja 4 me encanta, me parece tremendo juego, y el Streets of Rage 2 también, es excelente. Me gusta más Final Fight que Streets of Rage, pero el Streets of Rage 2 es excelente. Y bueno, y el 4 también, el 4 fue de los primeros juegos que streamé en la página, el Streets of Rage 4, es tremendo. Los minijuegos Casio no, siempre quise tener y nunca tuve, igual que los relojitos Casio, los de juego, y son carísimos esos hoy por día. Casi toda la doble barra. Cuidado acá. ¡Ay! Salió la manada para dar poder, boludo. Boludo, hace un calor intenso acá, no se puede respirar. Gran error del juego, cuando tenés la bazooka no podés agarrar objetos, es una cagada. Está empatado entre las Tortugas Ninja y Doble Dragon. ¿Un juego que te llamó la atención? ¿No es uno de los Power Rangers? ¿Cuál decís que era? ¿No es un Power Ranger? Ah!
Queda esta nomás. Sí, listo. Listo, primer jefe. Acuérdense que esta es la última pantalla. Nos hace jugar contra todos los jefes y después el último. El Altered Beast que sea. Tiene que ser el Altered Beast, sí. Que ibas pateando columnas y todo. Pero no era beatmap así, lateral. Era 2D en un plano solo, era el Altered Beast. Lo curioso del Altered Beast es que en Japón no vendió una mierda el juego ese. Acá vendió bastante. Pero en Japón ni pinchaba. Al punto que en la Sega Mini el Altered Beast solo viene en la versión americana. En la japonesa no viene incluido porque el juego no le importó a nadie. Hola. Oh, bien. Uf, se fue. Ay, no lo vi. Skater, boludo. Dale. Se están pegando más los pinchos que los loquitos estos. Ya preciso vida. Recién acá, bastante bien dentro de todo. No, no. Mirá la vida que perdí. Vamos a estar. ¿No es el Altered Beast? Mejor en un reptil, ¿no? No me doy cuenta cuál es. Sí, había un bundle acá que te dan el Altered Beast. A mí me pareció siempre mal. El Altered Beast me parece malísimo. ¿Sabes que lo tengo pendiente ver ese animation? No, nunca lo arranqué. Cuando salió la primera temporada dije lo voy a arrancar y nunca lo arranqué. Sí, arrancó esta semana la temporada nueva en Crunchy. Hay cosas interesantes para ver.
Donde tengo segundo continuo entero. Para hacerlo con doble barra. Recién acá perdí el primer continuo. O sea, bastante bien vengo. Me queda un jefe más, el de las manotas, y el jefe final. Así que tengo chance. ¿Vos dónde mirás el anime? ¿Tenés Crunchyroll o lo mirás por otra página? Tipo anime. Yo uso anime FLV también. Si no, en Amazon pasan buenas cosas también. El otro día encontré en Amazon que estaban dando. Tienen. Monster Rancher, la que te acordás, la que hagan en Fox Kids. Estaba muy buena, tenía muy, juegos muy buenos encima. Contra ahí ya está. Ah, en la de series viejas que te pasé. En la que te pasé Yuyu, sí, ahí va. Esa está buena porque no tiene solo anime, tiene serie. Tiene cartoons viejos también. Bueno, llegamos al último, ¿eh? Vamos ahí nomás. En la página que yo te pasé, ahí pasan los partidos de Libertadores también, en la de series, nada, en la de series LAN, jodeme. Me olvidé que faltaba este. Dale, que lo tengo ahí. Lo tengo ahí. ¡Sí! Mirá, hice otra vía más. Tengo por tres ahora. Bueno, queda el último. Ahora sí.
Perdí un solo continuo, vamos con el segundo, hice una extra, o sea, estoy bien. Creo que estoy bien. ¿Cuál? Pasate el link ahí, después lo vi, lo bicho. Bueno, encima vamos a llegar con doble barra, un éxito. Metamorphic Force, ¿sabes qué me suena? A ver, pará, déjame meter una buleada. Mirá, no lo conocía este, o sea, creo que de vista, pero nunca lo jugué. Che, pinta streamearlo, este fuerte, está pidiendo. Es de arcade, ¿no? Por lo que veo. Bueno, ahora sí, llegamos al último. Vamos que sobra. Solamente una cruz azulada. No, ya hice la primera. Dos no te la llevo. Llego a meter otra cruz azulada y me voy a dormir a mi casa. Increíbles esos. Hasta la primera vida se te va con los secuaces. ¡Ah! Ahora Vamos, queda la última.
¡Vamos! Listo, ahora sí, papá. Me tenía que haber jugado con este en entrada, no con la mía. Ahora sí. Y en experto, pero no lo estamos jugando en el modo normal, lo puse en dificultad experta. Bueno, vamos a hacer unos Power Rangers. Chuta, el lío que le dio la... No, boludo, pero creo que son la hermana y la madre. Bueno, lo terminamos. Uno más para la lista. Anotame otro, papu. Otro más. Coming soon, Kitten Type Pinball Game. Estaría para buscarlo ese. Se hacían propaganda en los juegos, boludo. Bueno, vamos a jugar otro. Ahora. Descargas. Escritorio. ¿Dónde tengo el emulador de Genesis? Ah, el Fusión creo que era, ¿no? Sí. Vamos a jugar Low Genesis. ¿Por qué tenía todo así entregado? Este, el primero. A ver, los botones. ¿Cómo están los botones? No, acá no es. ¿Dónde eran los botones? Options. Acá, controller, boludo. Define. Press up, down, left, right, A, B, C, start, keys. Z. Emulado este. Listo. Ah.
screen. Ahí, a ver cómo se ve full screen. Si soy yo, se ve de cabeza. No, yo puse el celular mío, está de cabeza, boludo, en el screen. Yo tengo cualquiera. Bueno, continuamos entonces. Vamos. Vamos a meterla de esto. Las dos, un poquito más la rosa. Pero las dos. No te voy a mentir, Alvarito. Así que ya que estamos, vamos a ver la rosada. Ya salimos, ¿eh? Las locas compartidas. Ah, qué boludo, ya apreté el de después. Ah, no, este es de peleas. Bueno, está, vamos a jugar esto. Voy a jugar el mini. El de movie es el que tengo. Qué boludo que soy. Vamos a jugar esto. Eso. Me ha gustado un poquito más la amarilla. La gran exorcista. ¿Gané la pelea o será dos rounds? A ver. No, nada, un round solo. Buenísimo. Opa, ¿y ahora qué onda? ¿Peleo con el Megazord? Ahora sí me se picó. Apa. Listo. Para el lobby el Minotauro. Por favor, no me echen de acá. Te valoro, se pasa. Oh,
Oh, el Ranger verde trucho. ¿Lo vamos a cambiar ahora? Lo pongo el amarillo. Se pegan todos iguales, cambia de color nomás en este juego. ¿Qué es eso? Ah, mirá, es haciendo una U para adelante en el aire. Ahí. Ah, ahí se la pegué. Ahí va, se la cambió toda la pelea. Me cagá. Ah. No, no va a funcionar. Ah, oh, estoy perdiendo. Puta madre. Me garchó. Uy, vamos a continuar. Vamos con la amarilla de nuevo. Ranch. Ahí, mirá. Sí, me cago. Ah. Ahí lo tengo ahí. Parejo. Ah. ¿Lo maté? Pedro. ¿Por qué lo tocaba como una flauta y cómo hacía para tocarlo atrás del casco? Un misterio. Ah, cola de mierda.
Ah. Espero que no me haga pelear de nuevo desde el primer round con el Ranger Verde. Me haga continuar de acá, a ver. Sí, me hace pelear desde el primer round, Keith, con su madre. Vamos a ver. Opa. Eso. Ya está. Es. Vamos, vamos al segundo round. Esta primera ya la tengo ahí manejada, la juego bastante bien. Tenés al robotito ahora. Ah. Ay, me cagó ese misilazo. No todo lo que me cagó. No te caes que lo tenía ahí. ¿Lo tengo? ¡Sí! Un juego de los Power Rangers de pinball. Ese no lo tenía. El de los Power Rangers. Me acuerdo uno japonés de acción que estaba bastante bueno. Que creo que era de los de Fuerza Salvaje, no me acuerdo. Y el de. Me acuerdo el de. El de Lightspeed Rescue, que era malísimo. Pero uno de pinball no lo conocía. Y a mí me gustan los juegos de pinball. No, lo voy a probar, sí. Porque la verdad no lo conocía ese. Bueno, juegos de pinball en Play 1 han sacado cada falopeada, boludo. De Play 1 me acuerdo que había un pinball de Kiss y un pinball de Austin Powers. Muy bizarro, muy bizarro. Madame Howe. Ah, tiene la patada para atrás, tipo Terry Bogard. Un poco. Yeah.
¡Pará! Ahí se la agarra la onda. ¡Ah! La puta. ¡Ay! ¿Le gano por tiempo? ¿A lo cabrón? ¿No? ¿Que se te ocurra matar? ¡Sí! ¡Mirá! ¡Vamos! Me gané bien. Pues ya lo vimos, así que dale, vamos a apuntarlo. Pará, ¿te perdiste el final, Jonah? ¿De la anterior? Jodeme. No, te querés matar. Bueno, después lo ves en el video. Pero lo arruiné al jefe, boludo, lo arruiné. Como me están arruinando a mí ahora, te diré. Las pesas también. ¡Ah! ¡Ah! El cambio de juego no lo viste. Quise poner el beatmap, me confundí. El beatmap en este es el Power Ranger de Moon. Yo puse el Power Ranger común, que era el de pelea. Así que agarré y me quedé con este. Estamos en el tercer stage, sería este. Está bastante bueno este juego. ¡Ah! Mirá, Jonah, que no me olvido. Y voy a... acordate lo que te estoy diciendo. Voy a volver a hacer stream del R-Type 3 de Super Nintendo y lo vamos a terminar. Pero vamos a volver, eso seguro. Son los primeros, sí. Va, los que para nosotros son los primeros. Porque estos, los que para nosotros son los primeros en Japón eran los... Era la quinta o cuarta temporada, una cosa así. Bueno, ahora vamos a jugar con el azul ahora. No jugamos. Sí, es que lo tengo que practicar sabroso si lo quiero terminar, boludo, en el stream. Está muy, muy mal ese juego. ¡Opa! ¡Ah! Ah, me arruinó. No sé los poderes del azul, boludo. Vamos a pelearlo con la pistolita.
¡Ay, no! ¿En cuánto? Y... mirá, capaz que para la semana que viene, la final de la semana que viene, o para la otra. Yo creo que una no. Dentro de 2 semanas sí, 2 semanas. Dentro de 2 semanas estaría bien para volverlo a jugar. Ahora vamos a jugar con el verde que nunca jugué. Yo no sé ni cómo son los actuales, boludo. Me perdí ya hace años. El otro día me vi el primer capítulo en Netflix de esto, de lo primero. Voy a ver si los arranco ahora de nuevo. Ya me vi el primero. Me arranqué a ver de nuevo Yu-Gi-Oh! Voy por el capítulo 20, por ahí estoy re colgado, boludo. No estaría saliendo como pega. ¡Ah! Mirá este. El efecto del fueguito me hace de Street Fighter. ¡Ah! ¡Sí! Me maté. Querías hacer una reflexión, Álvaro. Pará, alto texto. No, oh, River hizo un buen papel, Cuando él volaba al final. No, hizo buen papel River en la llave esta, pero bueno. Lo perdieron en el primer partido. Y la sacaron barata en el primer partido. Porque acordate que tenían un jugador menos y quedan como 25 minutos de partido. Y el Palmeiras no le supo meter el cuarto gol. Por eso perdió la llave de Río. Mirá, ahora juego yo con el dinosaurio verde. Apa. Vamos, chao Goldar, Pavlovi. Se escapó. Che, está muy prolijo este juego, Ah, solo puedo elegir dos ahora, mirá. Vamos a volver al Megazord. Por el robot, básicamente. Me encuentro mejor jugando con el Megazord. No, el año pasado no. El anterior, ya fue hace dos. La final anterior había sido River Flamengo, la del año pasado. Y la del año anterior fue River Boca. Ciclopsis. En la luna ya estamos acá. Alta paliza me comí.
Alta paliza me comí. Te habías dado cuenta que había otra. ¿Qué pasa volando el año, boludo? Che, este ciclopsis está satánico. ¡Pará! ¡Pará! Lo tengo ahí. ¡Sí! La, sí, la Libertadores, porque ustedes la comentan. Es que, boludo, está no te la podés perder, la Libertadores. Está buenísima, Jona. No te la podés perder. Ahora la próxima que arranca la tenés que empezar a seguir todo, pues posta es tremendo torneo, a mí me encanta. Igual la ves en la página esa que dijiste. No, dos rounds con Ciclopsis, matame. Para un poco, che. Carajo, Ciclopsis. ¿Al torneo mexicano le perdiste rastro? Esta es la batalla decisiva. Sí, la Champions. A mí me encanta ver la Champions, la Europa League. Y bueno, las ligas de Europa también las sigo casi todas. Esperen un poco que tengo visitas gatunas. ¿Qué pasa, Venega? Che, eso fue lo último. Lo terminé, boludo, me lo di vuelta. Aguántenme. Ok, llevar esto para el cuerpo. Bueno. Ahí volví, ya dejé al gato en su cueva. Ocupar Wash, se fue a la mierda. Che, estamos para. Ahora vamos a meterle al otro Power Rangers. Ahora, ¿están para seguir? Fue cortito este, ¿eh? Ya terminamos dos juegos hoy, ¿eh? Una locura. ¿Vamos para meter el otro Power Ranger? ¿Les pinta el beat'em up? Oh, este ya no hay mucha cosa para meter. Al nivel normal lo terminamos. Sí, vamos a meterlo al otro.
Terminamos dos juegos hoy. Muy bueno. A ver si podemos meter un 3x1. Mighty Morphin, The Movie. Si fue el que jugamos, vamos a meter este. Ahí va. Estamos a full hoy, boludo. Y si no hubiera tardado tanto con el primer juego, hubiéramos metido otra cosa. O sea, si hubiéramos metido, ya estaríamos por el tercer juego hace rato. Che, pará, está muy fuerte. Voy a bajar un poco porque se me hace que estaba fortísimo el volumen del juego. Normal hard, juego normal. Hay cosas raras. Baja de la historia. Me paro las papas fritas, opa. No, yo ya comí hace ratazo, Álvaro. El calor que tengo no tengo ganas de comer nada, boludo. Ahí está, esta película, la del Iván Us, era el violeta este. Esta me acuerdo de haberla ido a ver al cine re de chico. Ese, Iván Us, ahí está el nombre. Bien, Adrián, bien ahí. ¿Y cómo la llevas? ¿Va aprendiendo algo o nada? ¿Cómo va la curva de aprendizaje? Acá ya teníamos a la Trini, Ranger, Billy, Kimberly. Ah, bueno, voy Ranger, papá. Sáquese. ¿Qué le está bravo este? No se deja agarrar. Diciendo que esto pasó a llegar. Está jugándolo en español, me imagino, ¿no? ¿O ya domina el inglés? Porque ese es otro tema. Está bueno meter desde pre por inglés. Yo, por ejemplo, yo en mi trabajo hablo todo el tiempo en inglés. Y yo aprendí inglés con los videojuegos, literalmente. No fui a un instituto de inglés ni nada, chicos. Con el inglés del liceo y hasta mañana. Nice to meet you. Ah, el especial me saca vida. Un clásico. Ah, con los de... Bien, bien, bien. No, además está bueno porque va aprendiendo el juego y además le vas mechando el idioma también. Las generaciones de ahora, boludo, los pibes de ahora te piden que precisan que el juego esté en español hasta el FIFA, boludo. Son para atrás. Nosotros jugábamos los supercampeones en japonés, boludo, y no nos quejábamos. Corre. ¡Dame! ¡Hijo de puta! ¡Ah! Son bravos. Eso. Por eso, boludo. Ahora si no tienen el Fortnite y el FIFA en español, se suicidan, boludo. Nada más. Son de cartón ahora. Me arruinó.
Ah, bueno, el primer stage termina con el jefe dándote una paliza. Bien. El sordo. Claro, no, no, es que no queda otra. Bueno, yo aprendí con los Final Fantasy. Final Fantasy 4, 5 y 6, boludo, fueron mis profesores de inglés. Y después todo el resto de RPGs de Super Nintendo. Lufia, Chrono Trigger. Con eso aprendí inglés a morir, boludo. Y después lo fui afilando totalmente con todos los RPGs traducidos de Super Famicom, todos los RPGs de Play 1 y cuando me quise dar cuenta era natural, boludo. No es muy complicado, Jonah, con la cantidad de traductores, diccionarios, cosas que hay hoy en día, es mucho más, la tenés mucho más fácil que como la teníamos antes. Incluso hoy por hoy hasta todos los juegos salen en español, pero con los juegos te orientás fácil, boludo. Bueno, y después con el Pokémon también. Me estaba olvidando de eso. Jugando el Pokémon en el emulador hasta el infinito. ¿Sabes cómo aprendí inglés con eso? En inglés, boludo, claro, con eso aprendes inglés, aprendes un montón, con los RPGs es lo mejor. Los RPGs, los juegos de estrategia por turno, los Pokémon en inglés, boludo, aprendes pila, porque como no es un lenguaje muy complicado el que usan los Pokémon, te viene re bien para aprender. Sí, es la que hay que ser, John. Además a vos te viene re bien que vivís ahí al lado de los gringos. ¡Ah! Ahí. Me imagino que en México, al estar con los vecinos del norte, un montón deben hablar, boludo. Aprovechá eso, mirá que es buenísimo. Hoy por hoy es lo que más se precisa para un laburo. No, no la dejes pasar, si tenés la oportunidad de hacer algo de eso, no la dejes pasar, eh. Sí. Saluden a la vida que se va. Ah, tengo otra barra. Esta es mi última barra. Ah, que me den energía, por favor.
¡No! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Me curé casi todo! ¡Oh! ¡Me curé! ¡Qué suerte que tuve! Al borde de la muerte. Che, se lo hubieran jugado un poco con la variedad de los enemigos, ¿no? Son todo lo mismo. Eso, toda la vida. Como si no hubiera pasado nada. Mal, boludo, son todos lo mismo. Ni siquiera una variante en color, por lo menos. Sí, obvio, va pegado a lo que era la serie, ¿no? Pero igual. Por lo menos en el de la película de los Power Rangers, los secuaces aparecían por lo menos a veces con distintos colores. Pero estos son todos los mismos. Un poco. Sí, jefe. Ninja Megazord o Falconzord, vamos al ninja. Ah. Ah. Ya lo tengo ahí. Ah. Lo tengo ahí. Ah, se transformó, mirá. Hijo de su madre, me cagó. Yo bajando el especial. Ah, me pareció el gato. Ah, que sé. Sí, la música está tremenda. El gato sigue acá, boludo, lo tengo encima. ¿Qué quiere? Ahora que lo ve.
El gato también te tiró. Bueno. Voy a compartir. Che, si me dejas jugar estaría muy bueno, ¿sabes? O sea, te podés quedar. Te tienes que quedar ahí quieta. ¿Entendés eso? Ese concepto de quedarte quieta. Me lo maté. Vale, apretá bien la canilla. Me quedó todo. Vamos a jugar con el negro. Ok. Bueno, al fin cambiaron los bichitos, boludo, mirá. No puedes creer. Me tocó energía, pero no preciso. Voy a dejarla ahí, fin. Creo que no se borra. Ven para acá. Ah, obvio, pero por lo menos un cambio, boludo. Está repodrido de pegar de los macacos violeta. No, meter dos clases diferentes de enemigos en un solo nivel, les estás pidiendo demasiado, boludo. Les explotaba el cerebro, si decían eso. Eso. Ay, la agarré y me pegó que mal el día. No, no, no. No, pará. Se mataron, boludo. Las orejas gigantes, el bicho este. Oh, apareció el otro. Ah. Ahora te vienen los tres juntos, ¿sí? Como en la serie. Sí.
Ah. Solo hizo Thunder Megazord o White Tiger. Vamos a ver el Tiger. Ah, picantes o tres jefes a la vez, boludo. No sé por su madre. No otra vez, arroz. Espera un poco. Listo, una barrita más. Por Aragón, yo pongo el negro, yo pongo el blanco, el rojo, nos falta el amarillo, el azul, vamos con el amarillo. Ah, la patrulla SPD. Sí, eso me acuerdo. Esos eran los que eran policías. Esos los daban en Fox Kids, me acuerdo. Yo creo que me quedé en esos. No me acuerdo cuál era antes después, o los que eran los Dino Megaforce. Los que eran de dinosaurios, como estos. Yo me quedé ahí. No, después no los seguí más. Pero siguen hasta hoy, boludo. En Netflix están todas o casi todas. Sé que las primeras están todas.
Hasta las películas están. Es más, hasta está el especial ese de no sé cuántos años que están todos los Rangers rojos. Ese también está. Estaría para meterse un maratón fuerte y verlas todas. Eso, los Dino Trueno. Dino Thunder, sí. Esos estaban buenos, boludo. A mí me gustaban esos. Estaban cortos de personal, boludo. Y los que me acuerdo mucho eran los de Rescate a la Velocidad de la Luz, Life is Rescue. Me lo acuerdo por el juego de Play 1 y por el de 64, que era nefasto. Era un juego tan malo, boludo, que estaba al nivel de onda de Superman 64, imagínate. De lo malo que era. Ah, como se me acabó la vida, estoy perdiendo tiempo, boludo. No, como se me acabó el tiempo, estoy perdiendo vida. Sí, estoy hablando mal. Terminó más esto. Ah. Que no termina más, indicando sin vida. Bien, rompe todo. Nunca se acaban, boludo, son infinitos. No sé qué onda tenía, boludo. Además ni siquiera avanzás. ¿Pipa? ¿Será que tengo que ir para aquel lado, boludo? No. Ah, estaría no entendiendo por qué no termina más este nivel. El Master que se me acaba la vida. Dale, que me muero. ¡Ah! Malísimo. Mirá. Y eso era energía, justo. No, no tendría que ser así. No puede ser, boludo.
Che, algo está mal acá. Es el peor nivel del mundo, si es así. ¿Qué onda? ¿Tengo que ir para allá, boludo? Es infinito, mirá. ¿Qué es? ¿Matar un millón? ¿Cómo es la movida? Hace un millón de puntos, ¿cómo es? Sí, pues a ese le voy a buscar. Muy raro, boludo. ¿La estoy viendo? No, no tendría que ser así. En algún momento tendría que aparecerme para pelear con Goldar, creo. ¿Eh? Viendo en qué momento puedo. Mirá cómo es. Las rocas, hay una que es una entrada. Ahí. Chao, nos review. Podía estar acá hasta mañana. Pará. Íbamos a estar acá hasta mañana, boludo. No de nuevo, decía. Ah, ahí me quedé trancado. Unos mierderos, boludo. Que estoy en este nivel. Ni siquiera una indicación, nada. Esto en Super Nintendo no pasaba, boludo. No.
verdad sí se picó el baile. Se me acaba el tiempo. No lo pude matar, boludo. Ojalá, por este lo jugué todavía. ¿Por qué tiene la barra chiquita? Opa. Ahora sí tiene la barra grande. Lo tengo ahí. El perro. Ay, se me empieza a ir la vida. Me gané por tiempo, ¿no? Es ganar igual, no importa.
Casi lo terminé, ¿eh? No, no lo terminé nada, queda otro stage. Así que ya estaba. Oh, sí, Golter Víbola, pero me cago y no lo mato más. Esta vez sí lo tengo que matar. Para mí esta es la última. No sé, pero en algún momento tengo que poder matar a Golter, pues me escapa siempre por tiempo. A ver, así le queda poca energía. Dale, papá, deja de esconderte ahí siempre. Ahí. Eso. Dale, forro de mierda. Eso. Se me va el tiempo, boludo, igual. Pero no viene, boludo. Dale, que lo tengo ahí. Qué cagón. Cuando lo estás por matar se va. Me parece que se juega si no lo puedes matar antes. Para mí que está la última. No, diga. No, ahora un punto. Eso sí. Dos puntos, boludo, ninguno me da bien. Ah, me dio la vida. Freddy. Por mí la vida me dio otra prueba. Vale. Los nuevos Rangers.
Che, ¿no es parecido el primero con el que peleé? Ah. Sí, es como es el primero, pero como más zarpado. Chance. Por perdido. Ah. Pará, media barra te saca. Pará. Ay, quería ver todo, porque apreté el botón y lo saqué sin querer. Y lo tengo ahí. No. Y al pedo. Deja siempre ahí, bueno, está por matar. ¿Será que tener un final alternativo este? No sé si es el final, no es raro que ese sea el jefe final. Pensé que iba a ser Iván Uso o eso. Sí, era el jefe. Muy raro el final, boludo. Pero bueno, es lo que hay. Pensé que el jefe final iba a ser Ivanus directo, no el robot ese. No me puedo quejar, boludo. Terminé 3 hoy. Vamos a dejar esos créditos. ¿Viste, boludo? Muy raro. Muy raro el final de este juego.
3-1 hicimos hoy, ¿eh? Increíble. Terminé en la página, igual queda pendiente el de Super Nintendo. Los de Super Nintendo. De peleas y los de acción. No, que voy a saber, boludo, ninguno. Nada. Olvídate. Cero. Bueno, mañana sí, mañana metemos Bomberman entonces. Confirmado. No me parece su todo. Puedes saltear estos créditos, ¿eh? Encima. Satani. No, Álvaro. Uno más no. Hoy fueron tres, boludo. 3-1, dice David. Tremendo. Tenemos Bomberman y el sábado tengo pensado terminar el Skell Attack de la calaverita que dejamos colgado. Ese lo tengo, estamos ahí nomás del final, así que el sábado fija lo terminamos. Y el domingo podríamos meter un Mega Man 8 que también lo dejamos colgado, no seguimos los Mega Man, no hay que dejarlos colgados. Dale, dale, buenísimo. Sí, mandame mensaje, güey, vos y hablamos. No, es como Williams, que está a la misma hora y me abandonó. Igual con Williams después tenemos que hablar. Che, Jonah, vamos a hacer, pinta hacer otro Beat Dungeons con Jonah, ¿eh? Pues estuvo muy bueno la otra vez. Ah, hay que repetirlo. ¿Vas a hacer por Face o por YouTube o por Twitch, Álvaro? ¿Qué tenés pensado? Si arrancás por Face, todos los que estamos acá te empezamos a seguir también, así que viene ahí. Bueno, chicos, eso fue todo por hoy. 3-1 metimos hoy, ¿eh? Los dos Power Rangers de Sega Genesis y el beat'em up de Play 1, que estuvo sabroso, ¿eh? Se puso picante. Así que nada, chicos, nos vemos mañana en el Bomberman. Los espero por ahí. Buen viernes mañana, chicos. Chau, chau.